2022 ha sido un año extraordinario en términos de recuperación de visitantes. 2023 es un año muy especial porque es el 30 aniversario de la creación y apertura del museo, del Centro Gallego de Arte Contemporánea. Este museo ha desarrollado un programa de exposiciones verdaderamente extraordinario y ejemplar. En cada una de sus etapas y con cada uno de los directores que me han precedido, el público ha tenido ocasión de ver en directo los momentos y los artistas más punteros de cada década. Para la celebración de este 30 aniversario estamos programando una serie de exposiciones que pivotarán en torno a esa idea de colección, que es probablemente el gran valor que tiene el ver el mundo y la actualidad desde Galicia. Por otra parte, la primera exposición que se inaugurará ya en esta temporada de 2023 va a ser una dedicada a las Guerrilla Girls, este grupo anónimo de mujeres artistas activistas que renovó la protesta feminista por la ausencia de mujeres en museos, exposiciones, galerías, etc. Ya en una fecha tan antigua como los años 80 y cuyo legado es probablemente las mayores cotas de visibilidad de las mujeres en museos y centros de arte. Es muy importante trabajar desde el contexto con todos los agentes del contexto. Y es importante que todas las instituciones puedan trabajar en común, de manera conjunta, articulada y, sobre todo, paso a paso. Las redes sociales cumplen un papel fundamental en la difusión, así como los canales de vídeo. Reforzar las redes sociales es quizás la solución para atraer a gente más joven. Yo creo que una cosa no sustituye a la otra, sino que tenemos que encontrar fórmulas en las que podamos ir entendiendo la fusión de ambas perspectivas. Pero el museo es sobre todo ese espacio donde puedes combinarlas, ¿no? Por eso también las exposiciones tienen cada vez más pantallas, más proyecciones, y eso es también un desarrollo de los contenidos artísticos en los últimos años, y lo presencial, que acaba siendo también fundamental para tener una conciencia también de grupo, de colectividad, de sociedad.